Pues en Cáritas estamos realizando ahora unos cursos de formación para el empleo subvencionados por el Fondo Social Europeo. Y en un principio empezamos a hacer los cursos en el 2009, que eran de limpieza profesional, y actualmente en el 2010 hay preparados dos cursos de cuidados de atención a la dependencia, donde se pretende pues formar a un grupo de gente que suelen ser parados de larga duración para que puedan tener un poco de salida en el mundo del cuidado de ancianos o gente enferma. Entonces, un poco el curso ha empezado el 22 de febrero, finaliza el 18 de junio y los contenidos son muy variados, desde los cuidados básicos del anciano, el perfil del cuidador, hasta un poco habilidades y búsqueda de orientación laboral, ¿no? De inserción laboral. La idea es que también se hagan prácticas no laborales en centros y en residencias para que todos los conocimientos teóricos que han aprendido pues los puedan aplicar en la práctica. Y un poco pues buscando salidas laborales a la gente, pues que en estos momentos de crisis, aunque no hay muchas salidas, pensamos que el cuidado de ancianos puede ser pues una puerta abierta a la inserción. Estamos aquí mirando a ver si nos enseñan a cuidar enfermos, a toda persona que sea dependiente. Esperamos sacar de aquí un mínimo de trabajo, por lo menos, que es lo que se supone que hemos venido a buscar, más que nada. Un puesto de trabajo tal y como está ahora la cosa. Esto es lo que más salida tiene, porque cada vez hay más gente mayor, más gente enferma. Entonces venimos ante todo a mirar a ver si podemos encontrar un puesto de trabajo y de paso pues aprender varias cosas sobre la dependencia. Llevamos, creo, van a ser 2 semanas. Pues hemos aprendido muchas cosas de cómo mover al enfermo, a mover al anciano, los cuidados que tienes que darle, también el apoyo que tienes que darle, tanto moral como psicológico. Y luego también hemos tenido una parte para desconectar un poquito, para no quemarte, ya que es un tema que te quema mucho, estar todo el día con una persona que prácticamente depende de ti. Entonces también te enseñan a desconectar un poquito. Relajación, respiración.